Bienvenidos amigos otra vez, una vez más aquí en mi canal de YouTube. Voy a preparar ahora unas costillitas, trocitos y patitas de puerco en el disco. Mira nomás, muy sencillo. Aquí tengo la olla hirviendo. Echar una cebollita, la mitad de una cebollita, laurel y todo un ajito. Lo voy a partir este poquito. Vamos a quitar el... atrás así. Está bien. Así. Aquí un vasito. Y además estas costillitas. Vamos a partir así en dos. Para que no se miren muy, muy chiquitas. Y nada más. Chulada. Háganse un poquito para atrás para que miren. Esto va a salir muy rico, delicioso. Vamos a prepararlo en el disco con manteca. Manteca de puerco. Más o menos son una, total como unas casi 5 libras. Mixteado. Bueno, vamos por aquí. Las costillitas. Mira. A ver si le cabe la ollita. Y luego vamos a poner también los trocitos, patita, las patitas. Vamos a una precocida como unos 20-25 minutos, un fuego mediano. Y sí, un poquito sal de grano, mira. Que traje de Atotonilco, Alto Jalisco. Tenemos el disco. Lo voy a hacer a la puro mezquite. Yo no uso propano o gas, puro mezquite o leña o charco, ¿verdad? Bueno, vamos a dar aquí unos 25 minutos y vamos a regresar. Aquí tenemos también los chilitos que se van a con la mantequita, la cebollita, antes de echar las trocitos de carne en el disco. Bueno, regresamos unos minutos. Bueno amigos, ya tengo aquí el mezquite, voy a prender. Yo uso estos cuadritos de Firestart, que es esta marca, y prende de volada. No tienes que batallar para echarle aceite o soplarle o X cosa. Voy a poner así, yo le pongo dos y prenden rapidito de volada, prende todo. Ahorita seguimos, gracias amigos, esto ya está. Duró 25 minutos por aquí, mientras la lumbre se baja un poquito. Miren la lumbre. Está todo lo que vamos a esperar un ratito más que se baje. Ya ponemos el disco con la mantequita. Vamos a freír primero los chilitos y cebollitas. Ya que esté eso con mantequita, ponemos este manjar ya nomás. Pura botana. Eso se puede acompañar con una salsita roja, salsita verde, pico de gallo. Es al gusto, no hay cierre. Caliente. Ahí está, saludita pues. Vamos a esperar un poquito más que baje la lumbre y seguimos. Bueno amigos, se nos llegó la tarde, la noche, ya pues aquí estamos con los compadres. Ramiro. Sí. A lo que truje, chencha. Ah, ok. Aquí va el disco. Vamos a poner el disco ahí. Es el primer, en el mezquite. El primer paso. Y luego el compadre va a poner mantequita en el disco. Bueno, vamos a echar. Debe ser de puerco tierno. Es de puerca. ¿De puerca? Ah, hay que ser un tipo, Apúntame bien, tiene que ser de puerca. Porque mucha gente se confunde y es cuando no le sale. Toda, compadre. Toda, bien, Que no le tiemble la madre, compadre. No, ahorita, también. Todo con paciencia. Dicen, con paciencia y con saliva, un elefante se echa una hormiga. ¿Verdad? Déjame la cajita. Aquí estamos.
Recuerden cuando compraban allá 5 pesos de manteca en el pueblo. ¿Qué le pasa? ¿Dónde es usted, compadre? ¿Dónde es usted? De Puriquito, Oaxaca, California. Para traer una tonelada. ¿Sí? ¿Cuánto de manteca viene siendo un cuarto? ¿Cuánto viene siendo? Viene siendo ahí. ¿Una libra? Ahorita miramos la cajita. A ver, compadre. ¿Usted qué sabe leer en inglés? Unos, ¿qué dice ahí? 2 libras. Son 2 libras de manteca. ¿2 libras? Okay. 2 libras para pa 5 libras de. Casi 5 libras de carne. Entonces aquí tenemos paprika. Vamos a sazonar aquí un poquito más para que le dé ese color de hormiga. Cuando se vaya friendo todo esto, son patitas, costillitas y trocitos de puerco. Recuerden, la manteca que sobra no la tiren, úsenla para freír unos frijolitos. Unos frijoles charros. Ya está deshaciendo. Ahí va. Entonces vamos a dar ahí unos minutitos que se salga eso. Mientras vamos a pistear, ¿no? Salud, pues, compadre. Salud, compadre. Salud. Ahí está. Salud, vale, compadre. Regresamos. Bueno, vamos a. Dos las cebollitas, los chilitos jalapeños. Al jalapeño nomás se le van a hacer agujeritos, sí, para que. Chiquititos a los jalapeños. No brinquen cuando se van a poner el aceite. Para que no exploten, ¿verdad? Que no exploten, ¿por qué? Bueno. Uh-huh. Unos trinchados. Vamos a sacarles. Ya está la mantequita, mira. Es de sacarles el aire nomás a los jalapeños. Mira. Agua, rebelde. Ya está, sí. Mira. Yo también quería meter el dedo, parece que ya estaba. ¿Chichilla o mochilla? ¿Chichilla? Listo chino. Mira nomás. Vamos a empatar el poquito. Los serranos. O sea, ¿quiénes son los jalapeños? Salud, pues, cerveza. Vamos a esperar a que eso se toree un poquito. Lo vamos a sacar y luego vamos a echar la carnita. ¿Lo quieres, verdad? Así es. ¿Tu cerveza o no, Alejo? Ya. ¿Ahí está la hielera? No, eso suena bien mal. Mira nomás. La lumbre está al mero. Chingadazo, el mismo punto, ¿eh? Que siempre tienen que estar acompañados con una cerveza para que salgan bien, ¿verdad? Si no, pues salud. Salud, aquí estamos, el compa Tony con los compadres. Así es, amigos, estas cebollitas ya están. Miren, compadre, ¿cómo ves? Ah, al mero punto. Vamos a poner la carrita. Ahora sí, aquí en delante ni qué jitomate la perejila. Nada, que. Nada de eso. Esta es la competencia. Mira. Un chiste, compadre, a ver mientras sacamos todo esto. Ay, algo, un rapidito. Algo así. Más que la gente le gusta. Un rapidito, como un mañanero. Ándale, a ver. A ver cómo es el chiste. Ponga atención. No me agarran. Los chistes del compadre. Ahí va. Me agarró en curva ahorita. Ahí va. Ahorita en el otro. Lo puso nervioso. Sí, en otro. Ay, llegó Ramirón. ¿Sí? Mira. No había nada ahí. Ahí va. Después un poquito más lo vamos a dejar, ¿no? ¿O qué? Me falta un poquito. Chilitos toreados. ¿Eh? Un poquito más. Un poquito más, ¿no? Ya lo sacamos. Como que ya casi ya están ahí. Ya, ¿verdad? Sí, para aquí. Mírale. Todos son así todos aguados. Bueno. Ahí va. ¿Verdad? Mira, se quiere caer. ¡Ay, se cayó! Se les antojó, por eso se cayó. Ahí quedó. Cómetelo, Ramiro. Dale mordida. Dale mordida. Sigue el siguiente proceso. Va a seguir ahora. Ahora vamos a echar. Vamos a poner. A ver, ¿me la agarras, compadre? ¿Y después agarramos la carne o? A ver, ahora sí. Vamos a ver. Para que no nos. Me lavé las manos, ¿eh? Mira nomás. Muy bien.
especiales, compadre. Ahí va, ahí va. Ah, se mira ahí la fritanga. Ahí quedó. Mira. Costillita, patita y trocitos con mantequita. Ajo, sal. Patitas de laurel. Bien, criados con pura purina. Sí. Bueno, estamos con ustedes, ahorita regresamos. Cambio fuera. ¿Acupar? No le cambie, no le cambie. No cambie de canal. Estamos esto ya. Parece que ya. Ya quedaron, ya mero, está. Homero, chequen al lado, mira. Sin miedo también, sin miedo. Está bien con la otra, ¿no? Para que no se agarre grasa con esta. Tiene aquí un accidente. Tiene que no poner las tortillitas. ¿Piso? Puros chefs de caché. Tortillitas era nomás. Saludita, pues. Saludita. ¿Ahora me lo digo? A ver, compadre, un chiste. Por favor. ¿O se le fue el avión? Se fue el avión y ya se me quedó. Dijo nomás, dijo el gran filósofo griego. Ay, güey, se le fue. Como dijo el gran filósofo griego, yo quise agarrar un búho, pero no se pudo. Un búho, pero no se pudo. Así es, amigos, mira. Ahí va. Tienes que convivir. Así era, tranquilo. Relax. Esa es la vida. A gusto, sin malacopas, todo a gusto. Ningún problema. A ver, vamos a ponerlo. Todo bajo control. A ver, ponlos ahí. Aquí vamos a clavarlo. Vamos a las tortillitas. Melodillitas, tipo como enchiladas. Ándale. Recuerden, eso es pura comedia de dieta. También vamos a ir. Vamos a poner aquí a. Vamos a poner aquí. Las tenazas las tiene por aquí. No son las de estas tenazas. Son costillitas estas. Mira. A ver, una costillita. A ver, Ramirito. Suavecita. Échale ahí a salsita, era limoncito. Necesito limón. Aquí son trocitos, mira. Trocitos de carne. Vamos a hacer un taquito. Un sabor único. ¿Está bueno? Un sabor casero. Para mí, como que está un poquito. Yo soy bien salado. Para mí le faltó sal, ¿no? Ahí va el limón, ¿eh? Ahí va el limón, compadre. Sí, a ver. Las pinzas son las que no están. No solo las dejé, las pinzas. Mira. Esta es patita, mira. Ahí, abres un chilito ahí para que. Oh, ay, papá, mira. Una cebollita. Un jalapeño. No quiere, no quiere. Ay, mira. Ahí está. Mira el sabor. Ya no ve. Un taquito así. ¿O qué? ¿Lo echamos o qué? Le echamos una tortillita. Vamos a ver cómo está eso. Mira, se escurre. Está bien caliente, bien caliente. Mira. Sí, un taquito así, algo leve. No sé si poquita salsita. Compadre. También va acompañado con una salsita de pico de pájaro. De... Oh, también el pico de gallo que dejé adentro. El pico de gallo, que es parecido. Compadre, a ver. ¿Cómo es? Le debo la salsita para acá. A ver. Está bien caliente. Creo que le falta un poquito más de salsa roja. No, con esa, porque está bien picosa. A ver. También se responda cuando salga. Agarra un taquito, pues. No, acompáñeme.
vamos a... ¿Qué carnita era? Vamos a agarrar. ¿Qué quiere? Permítame un poquito, que está medio caliente. Mira. ¿Echamos esta? Aquí está. Échale. Ya no más. No pasa nada. Todo caliente y cosa, ¿eh? Salsita limón. Roja. Salsita, sal al gusto. Un poco de limón para que agarre el punto G. Ahí está. A ver, compadre. Puntuación. Este viene siendo como un chile de amor, ¿no? ¿Cómo? A ver, ¿cómo es? De mordidas. ¡Ah, cabrón! ¿Verdad? Creo que, a ver. ¡Ah, cabrón! Recomendado. Prueba el chile ese. Delicioso, como dijo. Muy buenos. Yo creo que ya se puede casar. ¿Sí? Ya. Ya ven unos verdes. Ya. ¿Eh? Bueno, con este video, tiene una patita. Mira, bien doradita. Ese Ramiro. ¿Qué pasó, Solís? ¿Todo bien? ¿Alguna costillita puedes probar? Sí. Oye, ya probé todo ya. ¿Eh? Bueno, saludos. Así es. Saludos. ¿Para quién? Pues para toda la familia que estamos aquí unida. Y muchas gracias por la invitación. Estamos aquí colaborando. Y todo bien. Así es. Y feliz Navidad. Y feliz Navidad. Navidad. Feliz. Aquí estamos. Para la orden y para el desorden. A la orden y desorden y salud. Vale, ¿qué es el chingo? Para pedidos, aquí les voy a dar el número. Ahí estamos, ¿eh? Otro vez más, muchas gracias por seguirnos, el compa Tony, con los compadres. Ahí estamos, con nuevo aviso. Adiós. Con nuevo aviso. Adiós.